encuentro en bandarroquera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano, y me encuentro directamente desde el Tianguis Cultural del Chopo. Estoy leyendo Banda Rockera número 16. En el póster viene Vago. Dice en la portada: el tri de Alex Lora la hizo gacha en Lima, Perú. Fue cuando el maestro Lora se fue a Perú. Estamos hablando de 1986. Dice: el tri de Lora en Sudamérica, el rock mexicano. Dice: se les han brindado miles de felicitaciones al tri por el éxito que obtuvo en Perú hace apenas unas semanas atrás, en donde ofreció 3 conciertos en la Plaza de Toros Sancho, en los cuales mostró su calidad como grupo internacional. Ese es el maestro Lora. Híjoles, 1986. En los pósters tenemos al gallito Esparza y a la mujer rockera. En el Chopo, mira esta foto de José Luis González, una chavita aquí en el Chopo, en 1986. Hoy es el año del 2014 y estoy con... 2015. Perdón, ya en el 2015, ¿verdad? Sí, precisamente tenemos la convocatoria Nomina a tu Favorito, 30 entrega de reconocimientos Banda Rockera 2015 a lo mejor del rock mexicano, ¿verdad? Se anuncian las categorías y los nominados al mejor en su ramo, y se invita a votar a músicos, periodistas, locutores, personajes rock and rolleros y público en general. Vota por el mejor en su género y que gane el mejor. Como cada año, tal como se ha venido haciendo desde 1985, la revista impresa mexicana Banda Rockera, además de bandarroquera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano, Banda Rockera Radio desde la redacción, están anunciando las categorías y los nominados de la encuesta, güey, que reconoce a lo mejor del rock mexicano. Y precisamente ya Cráneo, Neto Metal, que es del grupo Cráneos, ya hizo su encuesta, ya nos dejó aquí plasmada. Pero vamos a platicar de él, de su nuevo disco, porque también nos lo trae. ¿Cómo estás, Cráneo? Bien, Ernesto, Ernesto Metal, bienvenido. Bienvenido, Ernesto, y nos traes a presentar también tu más reciente disco, ¿verdad? Nuevo disco, ya está a la venta. Ya está a la venta el nuevo disco de Cráneo, solo es un acercamiento. Viene bajo el sello de Denver, ahorita está calientito, viene con el Trash Pimentel. Les enseño la portada, a ver. Sí, ahí, por favor. La portada. Cráneos Metal. Y les va la contraportada también para que vean acá que viene nuestro buen amigo el Trash. El Trash Pimentel está en la portada, ya lo checamos, ahí está. Ahí trae está. 15 rolitas, viene bien pesado, viene bajo el sello de Denver. Y pues aquí estamos bien felices con el nuevo disco. Felicidades, Cráneo. No, pues gracias. Empiezas muy bien con el pie derecho, empieza el grupo Cráneos de metal mexicano para el mundo y sus máscaras, ¿verdad? Sí. Empiezan bien el año sacando este disco, y también queremos decirte que ya anunciamos en el programa de radio, de Banda Rockera Radio, que están nominados como el grupo Revelación 2014-2015, ¿verdad? Pues qué más, no, pues muy felices, aparte con esa noticia. ¿Quién nos haría feliz disco y nominados? Muy bien. Bien, Cráneo, este es su segundo trabajo de ustedes. Sí. ¿Cómo se llama, Cráneo? Ese se llama Sacrificio. Ahora sí que, como dices, es nuestro segundo disco. Y pues sí le invertimos más rolitas para la banda. Lo que no puede entrar en el primero, pues ya lo podrán oír aquí también. Ya lo podrán escuchar ahí también. Lo nuevo, algo viejito, de todo un poco. Y Fabiola Alba, de alguna manera, tomó las fotografías de este disco. Sí. ¿Verdad? ¿Tuviste mucha dificultad en escoger las mejores para la portada, Fabiola? La verdad es que ellos también hacen muy buenas poses. Me han ayudado mucho en mi trabajo. Y bueno, aquí se ve que lo hago con alegría, siempre apoyándolo, sobre todo. No, muchas gracias también para ella que nos apoya. Y es un material lleno de energía. No, pues las chicas siempre en acción, ¿verdad? Eso es padre. Eso es padre. Y bueno, mi esposa les va a hacer una pregunta también, las chavas en el rock and roll, mi amor. Hola. Primero que nada, mil felicidades por este nuevo disco. Y dime, ¿a dónde lo vamos a presentar? ¿A dónde se van a presentar ustedes para que todo el público lo escuche y tenga más publicidad? ¿A dónde se presentará este disco? Bueno,
Antes que nada, pues como ya saben, las mujeres cada vez más metidas en el rock and roll, ¿verdad? Como Chela Lora, ¿verdad? Híjole, si puedo nombrar Maruza Reyes, ¿quién más? ¿Quién te acuerdas de otra chica que esté metida en el rock and roll, Cráneo? Tú, Fabiola. Bueno, esa ya vocalista, ¿verdad? ¿Quién más? Está bien, también, ¿quién más? Fabiola, ayúdanos. Pues también Fabiola Dizis, tu tocaya. En fin, son varias chicas, ¿verdad, Cráneo? Oye, Cráneo, ¿y cuántas melodías, cuántos tracks contiene esta tu segunda producción que se llama? Sacrificio, trae 15 rolitas. 5 de estas, el Alberto quiso colaborar con nosotros en hacer algunos coros. Y a las demás ya ahora sí que trae también un cover de thrash metal que es El Ángel Enfermo. Pues igual para que lo oigan ustedes, a ver qué les parece. Va a estar muy bueno. ¿Sí? Es un año muy bueno. Bien, y ¿cuál es la temática que gira alrededor de este disco y en qué se basaron para escribir esas letras? Muchachos, leyeron libros, etcétera, no lo sé. Muchas de las rolas pues sí son historias verídicas de personas que conocemos, que están a nuestro alrededor, y pues también en lo que nos basamos es como hacer un estilo de metal que es metal mexicano de exportación. Tratamos de hacerlo con la idea de nunca dar un descanso, siempre estar presionando. Es un metal agresivo. Sí, su sonido, ¿cómo lo definen ustedes, chicos? Realmente como metal mexicano, eso es lo que nosotros definimos, el tipo de metal que hacemos. Sí, ¿qué tiene para que lo llames metal mexicano? Pues es que es toda una rareza, como ahora sí que entre los que saben de metal, yo les pregunto a ellos qué tipo de género tú le ves al disco y simplemente ellos dicen que somos una mezcla de muchas cosas, entonces por eso nosotros lo decidimos llamar metal mexicano, pues porque somos de México y pues porque es puro metal en construcción. Y bueno, ¿siguen usando las máscaras, muchachos? Claro que sí, siempre. Porque esa es otra identidad también. Siempre son máscaras muy... Son de cartón, las muy mexicanas, nosotros, ¿no? Muy mexicanas. Justamente, ¿no? Como el bailable de los abuelitos de ese estilo. De los chinelos, ¿verdad? ¿Qué son los chinelos? Los abuelitos. Bien, sí, porque ahorita vamos a poner un video. ¿Y si sí tiene sus máscaras o aquí no? Sí, claro, ¿sí? ¿Te cae? Y te digo que ahí se ve el evento totalmente, todo que está ocurriendo al segundo que va. Nada está preparado, todo es como va. Híjoles, ya hay mucho más que charlar. Ahorita me dices si van a ir al programa de radio. Yo creo claro que sí. Sí, ¿verdad? Ahí estaremos en un ratito. Dame unas palabras por haber sido nominado la Revelación Banda Rockera 2014-2015. No, pues muchas gracias a ustedes, a la gente, a la banda que están atrás de nosotros y que nos apoyan y que siempre están ahí para saltar y apoyarnos. Bien, y bueno, vamos a escuchar también un video, vamos más bien a ver un video y a escuchar un video precisamente en una de sus actuaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue dónde? En el Foro Norte, Milicia Infernal. Ahora sí que te digo que está todo en vivo y así como salió, ahí está. Yo creo que les va a gustar y espero que se diviertan mucho. Cráneos, también dame un teléfono donde los puedan contratar. Claro, te doy mi celular, que ahí pueden contactar. Es soy Neto Cráneos. Es el 5510-136588. ¿Y su face del grupo? Pues es Cráneos Oficial. Así, ¿sí? Así lo buscas, Oficial con doble F. Por cierto, ¿quiénes más componen esta agrupación? Pues ahorita mi hermano y pues traemos en el bajero. Ahora sí que ahorita anda, tenemos indeciso, tenemos tres bajeros. Bien, pues ya para terminar, ¿algo más que desees agregar, Cráneos? Pues ahora sí que mucha felicidad, mucha vida y un 2015 de mucha suerte y echarle un chingo de ganas. ¿Dónde busco el disco? En Mix Up Tower Records, aquí en El Chopo, con el Rolling, con toda la banda. Ahora sí que por todos lados, en todo México, en todos Estados Unidos y en todo Centroamérica. Oye, alguien me dijo que no podían distribuir ya grupos nuevos en Tower Records ni... ¿En dónde más dijiste? En Mix Up. ¿Ni en Mix Up? ¿El de ustedes sí lo están distribuyendo? Claro que se va a entrar ahí, va a estar ahí distribuido. Entonces alguien nos está engañando, mi amor. Sí, claro. Ahí va a estar, ahí lo van a encontrar en cualquier lado. Ok, y también en sus presentaciones, ¿verdad? También, claro que también lo vamos a estar vendiendo. Bien, pues ya nada más queda que tú mismo invites al público, a nuestros ojos rockeros y orejas rockeras, que vean este video, pues, que viene, esta canción viene de este nuevo disco, sí, ¿no? Claro, es el track
número 3. Que se llama Mente de Insecto. Mente de Insecto. Digamos que ese es el tema a promocionar junto con ¿qué otra rola? Junto con Mi Gente. Allá sí. Y Tú en Vida. Esas son las tres rolas promocionales del disco. Aunque bueno, trae todo, está bueno y pues, espero que lo oigan. Bien, pues vamos a escucharlo. ¿Te parece, Mr. Cráneo? Claro que sí. Gracias, Cráneo. Gracias a ustedes.